En este ejercicio vamos a resolver intersecciones entre un plano pi, dado por esta ecuación, definido por esta ecuación, y varias rectas. Y también me piden, además de la intersección, que debería ser un punto, que analice las posiciones relativas. Y ahí vamos a ver si es un punto o algo más que un punto. Vamos a empezar con esta, con este caso. La intersección entre pi y la recta L1. Yo me voy a fijar primero, a ver, pi intersección L1. ¿Qué pasa con el vector normal del plano? Que es 2, menos 3, 7, y el 2, 1, 1. El director de la recta 1, que es 2, 1, menos 1. Voy a probar si son perpendiculares. Me voy a preguntar esto. ¿Cómo? A través del producto escalar. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Ahora lo vamos a dibujar allá. Fíjense, me queda 2 por 2, 4, menos 3, menos 7. Si no me equivoqué en nada, 2 por 2, 1 por menos 3, menos 1 por 7, si esto es distinto de 0, quiere decir que no son perpendiculares. Si estos dos fueran perpendiculares, estaría en una situación donde la recta L y este es su vector D es paralela al plano que tiene este vector normal. Fíjense que los vectores son perpendiculares entre sí y eso estaría indicando que la recta es paralela al plano. Eso en cuanto a la posición relativa. Así que si no son perpendiculares, estos dos elementos, recta y plano, no son paralelos y voy a tener alguna intersección, seguramente. Perdón, alguna intersección no, voy a tener un punto de intersección. Porque si llegan a ser paralelos, se va a dar otra situación que ya aparece acá. Así que vamos despacio. Bueno, ¿qué voy a plantear yo? Y voy a plantear que esta ecuación está traducida como x igual a lambda por 2, o sea, lo planteo componente a componente, menos 2, y es igual a lambda más 4, z igual a menos lambda más 1, y voy a agregar la ecuación del plano, 2x menos 3y más 7z igual a 3. Debo resolver este sistema de ecuaciones. Lo más fácil es sustituir estos tres acá. Y voy a tener una sola ecuación con lambda. O sea que me queda 2 por x, que es 2 por 2 lambda menos 2, menos 3 por y, que es lambda más 4, más 7z, que es menos lambda más 1, y esto me debe dar 3. ¿Sí? Es esta misma ecuación sustituido estos tres. Entonces tengo 4 lambda, 4, menos. Agrupo los lambda, 4 menos 3 me queda 1, menos 7 son menos 6 lambda, menos 4 menos 12 son menos 16, más 7 menos 9 igual a 3. Me queda menos 6 lambda igual a 3 más 9, 12. Lambda vale menos 2. Si no me equivoqué en nada, me da que lambda vale menos 2. Por lo tanto, el punto X de intersección va a ser, con lambda menos 2 vengo acá, menos 2 por 2, menos 4, menos 2, menos 6. Menos 2 más 4 es 2. Menos menos 2 sería más 2 más 1, 3. X y Z. Este es el primer punto de intersección. Esta recta, L1, corta, es transversal al plano. Tiene un punto de intersección, lo atraviesa en algún punto y no me importa ahora hacer un dibujo exacto. ¿Ven? Esto es el punto que llamé X1 y esto es la recta L1. Hay un único punto donde la corta. Vamos a hacer ahora algo parecido con L2. Yo voy a preguntarme acá, ven, menos 6, 2, 3, esa sería la solución.
En el otro caso, voy a preguntarme también si son perpendiculares los vectores, si D2 por N es igual a 0. A ver, D2 es 2 menos 1 menos 1, 2 menos 1 por N, que es 2 menos 3, 7. 2 por 2, 4, menos por menos más, 3, 7, menos 7, 0. Entonces, en este caso, la recta L2 es paralela al plano B. Sería una situación como esta. Ahora, quizás la recta esté sobre, digamos, incluida en el plano, y también es paralela. Ahora nos vamos a dar cuenta. Vamos a hacer la misma sustitución, pero con estos valores, ¿sí? Con x igual a 2 lambda menos 7 igual a menos lambda menos 1, menos lambda menos 1, y z igual a menos lambda más 2, menos lambda más 2. Y agregamos la ecuación del plano, 2x menos 3y más 7z igual a 3. Sustituyo acá y me queda 2 por menos 3 por 2 igual a 3. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí? Me queda 4 lambda menos 14 más 3 lambda más 3 menos 7 lambda más 14 igual a 3. 14 cancelo con menos 14. 4 lambda más 3 lambda menos 7 lambda se cancelan y me queda que 3 es igual a 3. Esto, que es una identidad, implica que se cumple para todo lambda. ¿Sí? No es que esto se cumple para un valor específico de lambda, como es este caso. ¿Ven? Esto se cumple solamente para lambda igual a menos 2. Muy bien. Si para todo lambda se cumplen las tres ecuaciones, porque si 3, obviamente 3 es igual a 3, mete el valor de lambda que yo meta acá, esta se va a cumplir, quiere decir que para todo P perteneciente a L2, esto implica que el punto P pertenece al plano P. Para decirlo en otro lenguaje, L2 está incluida en el plano P. La solución serían todos los puntos de L2. Esto coincide en la intersección con L2. Eso es analizar la posición relativa. Ahora vamos con L3. Voy a hacer la misma comprobación, a ver si el vector D3 es perpendicular al normal. D3 es menos 1, 4, 2, 4, 2, vuelta escalar por 2, menos 3, 7, 7, y esto me da menos 2, menos 12 menos 14 más 14, 0. ¿Sí? Muy bien. Y ahora voy a hacer esto mismo. Digo, x es igual a menos lambda más 1, y es igual a 4 lambda más 0, y es igual a 4 lambda, y z es 2 lambda más 1. Z igual a 2 lambda más 1. Si no me equivoqué, listo. Y ahora la ecuación del plano. 2x menos 3y más 7z igual a 3. Sustituyo todo acá y me queda 2 por x es menos lambda más 1 menos 3 por y es 4 lambda y z, perdón, 7z es 7 por 2 lambda más 1 igual a 3. 7 por 2 lambda. Listo. Me queda menos 2 lambda más 2 menos 12 lambda más 14 lambda más 7 igual a 3. Menos 2 menos 12 son menos 14. Más 14 se cancela y me queda más 2 más 7, 9 igual a 3. Y acá voy a decir que no existe este lambda que cumpla con todas las ecuaciones. Por lo tanto, esta recta L3,
es paralela al plano, esta sería L3, paralela al plano y no lo toca en ningún punto. La otra recta, L2, si lo hubiera querido dibujar de alguna manera, podría haber hecho una cosa así. L2 está contenida en el plano. Bueno, ahí está solucionado el primer problema. Las intersecciones, esto es un conjunto vacío. Entonces, acá la recta está contenida, acá es paralela y no lo corta, y acá la corta el plano en un solo punto. Ahora acá me dicen que resuelva esto. Que si un móvil tiene esta ecuación horaria de la posición en 3D, estos son tres dimensiones, esta es la velocidad, este es el tiempo, dice, en algún momento deberá cortar al plano. Bueno, yo no voy a hacer la comprobación, voy a hacer, porque no son. Esta trayectoria, que es una recta, no es paralela al plano. Se ve a simple vista, haciendo el producto escalar de este con este. Voy a reemplazar x igual a t menos 7 y igual a tz igual a t menos 1 en la ecuación del plano. Me queda 2 por t menos 7. La misma historia. Si en algún momento t, en algún instante, las coordenadas de la recta coinciden con un punto del plano, tengo que ese móvil que va o viene, no sé, no me preocupa ahora, está cortando al plano. Lo que tengo que hallar es esa solución. Así que es lo mismo que estábamos haciendo acá. Menos 3 por t más 7 por z, 7 t menos 1, todo esto igual a 3. Me queda 2t menos 14. Tengo 2, 3 menos 3t menos 1t más 7 son 6t menos 14 menos 7 menos 21 es igual a 3 más 21. T es igual a 24 sobre 6, o sea, 4. Para t igual a 4, corta al plano. ¿Sí? Lo que habría que buscar ahora es en qué punto. ¿Cómo? Reemplazando acá. Es la misma, el mismo problema que aquí. A ver, x vale t, 4 menos 7, 4 menos 7, menos 3. Y vale 4, que es igual a t. Y z es el punto de coordenadas, 4 menos 1, 3. El punto de intersección es menos 3, 4, 3. Esto sería una aplicación, entre comillas, práctica de este problema, por así decirlo, teórico. Pero es exactamente lo mismo que hicimos en todos estos casos. Hasta el próximo ejercicio.